¿Qué día ocurrieron los hechos y tienen algún móvil? Desconocemos, en el caso mío como vocero, los hechos concretos, a qué hora sucedieron los mismos, solamente es la información que puedo yo darles. ¿Cuántas personas son en total? Estamos hablando de 2, 3, 5 personas. ¿No ha tenido contacto público de esta persona? Entiendo que es un empresario dedicado a, al tema de los materiales, hasta lo que yo estoy entendiendo. ¿La autoridad no ha tenido contacto hasta este momento con los familiares? Hasta este momento las investigaciones se están realizando, obviamente guardando el sigilo que deben de tener este tipo de asuntos graves, como puede ser la privación ilegal de su libertad. Oye, dos preguntas, ¿dónde fueron plagiados y dónde localizaron el vehículo? Ok, el vehículo fue localizado en las inmediaciones de Chilapa. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Dónde fueron plagiados? Esa parte no conozco el dato. ¿Ya había un antecedente con este empresario? Anteriormente un hijo suyo también había sido víctima de la delincuencia organizada. ¿Tienen ese antecedente? No, por lo menos en mi caso no lo tengo para podérselos confirmar, ¿no? Roberto, ¿qué hay de cierto de la versión que el fiscal de Guerrero, Javier Olea, planteó en el sentido de que los restos óseos hallados en Apipilurco van a ser pues enviados, me parece que a PGR, para cotejarlos, para ver si corresponden a un perfil genético del caso de los 43, ¿es real esta versión? Bueno, lo que es real es que ahorita se encuentra en curso el trabajo de los peritos en relación a los restos óseos. Se estableció contacto con la PGR para que puedan colaborar en esa situación y contribuir a la identificación plena de estos restos óseos. Sin menoscabo de que pudieran a lo mejor también revisarlo con el expediente y el caso de los 43, ¿no? Eso será ya un tema que se va a reportar en los siguientes días, ¿no? ¿Ya se dio parte a la PGR sobre este hecho? Entiendo que ya se dio parte, incluso ya hay una... Ya la PGR va a enviar elementos de sus áreas de internas, de peritos, etcétera, para colaborar en la identificación de dichos restos óseos. El gobierno del estado, ¿qué información tiene? ¿Qué se encontró? Bueno, ¿qué cantidad se encontró de restos? Bueno, precisamente en este momento se está integrando una carpeta informativa que se va a ir alimentando en los próximos días, a efecto de que probablemente a mitad de la próxima semana estemos en condiciones de poder convocar a los medios de comunicación para dar un reporte más avanzado de lo que se encontró hace 2 días. ¿Sigue resguardado o ya no hay búsqueda ahí de más restos? Lo que sabemos es de que dichos restos fueron obviamente fueron localizados, embalados, resguardados, etiquetados, fotografiados y enviados a los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para que continúe la identificación de dichos restos. Pero en la zona ya no hay... Pero en la zona entiendo que está resguardada como tal y obviamente continúe la búsqueda adyacente, en los terrenos adyacentes, si pudieran encontrar otros elementos, obviamente será producto de la investigación. ¿No? Gracias. Muchas gracias. Gracias.